Yo llegué a casa. Pero cuando yo estaba, yo tenía dice que me hace más frío aquí que allá, dicen los que están allá. Sí. No me si cuento de ellos, no, que digan no, otra cosa. Así me decían ellos, que José me decía eso, que hacía más frío. Yo pienso que esta vez si nos juntamos. No, vea, es que yo ahí abajo en la macana, vea, está sola, vea. Yo soy Isabel Arias. Yo estoy haciendo café de edad de 18 años. Mi mamá y mi abuela usaban mucho café. Lo cogían ellas mismas y lo ponían a secar así en boliche. Y después entonces lo pilaban en pilón de madera. Y luego de que lo pilaran, ya ellos le sacaban ya la brosa esa y ya lo tostaban. Y de ahí lo molían. Ese es el que nosotros usamos, el que cosechamos nosotros mismos. Yo uso ese. Este café que uno usa tiene una lidia, ¿no? Imagínense, cogerlo en la mata, luego ahora se despulpa y luego tiene uno que secarlo y de ahí tiene que pasarlo en el molino, en el pilón y tostarlo y molerlo. Entonces, por eso ya la gente joven no quiere esa lidia. Compran la papeleta, dicen. Nosotros nada más lo usamos café con la panela. Y si toca echarle azúcar, es con azúcar. El jengibre, que si nosotros tenemos jengibre, le echamos. Porque le da un sabor sabroso al café. Sí, queda como picantico. Es sabroso. Bastantes hombres saben hacer café, como no. En las fincas a veces tan solo les toca llevar el café. Yo por lo menos mando café a la finca. Él lo hace, los trabajadores también lo hacen. Sí, eso es costumbre de uno, brindar café. Yo eso lo aprendí de mi mamá y mi abuela, ellas eran así. A esta hora ya tenían rato de estar haciendo café y regalando café. Y yo aprendí eso.